Señor Jesús, hoy queremos orar fijándonos en la actitud positiva de muchas personas. La alegría y el entusiasmo de los que te acogieron al entrar en Jerusalén. La disponibilidad de los discípulos para hacer todo lo que pedías para preparar la Pascua. La capacidad de gestos de amor y ternura de aquella mujer que te ungió con perfume. El gozo de quienes compartieron contigo la mesa de la cena pascual. El arrepentimiento de Pedro al darse cuenta que no había hecho lo que proclamaba. La capacidad de Simón de Cirene para ayudar a llevar la cruz a todos los que sufren. La fe del centurión para confesar que tú, el condenado a muerte, eres el Hijo de Dios. La valentía de José de Arimatea para enterrar tu cuerpo. Y el coraje de las mujeres que ante el sepulcro aún mantenían la esperanza. Y, sobre todo, el Domingo de Ramos ayuda a fijar en ti, Señor Jesús, nuestra mirada y nuestro corazón agradecido porque has compartido en toda la vida humana, abriendo el horizonte de la vida más allá del sufrimiento y la muerte. Ayúdanos a tomarnos en serio la invitación a orar y velar contigo para no dormirnos y estar atentos a los retos de cada día. Danos tu actitud serena, pacífica y confiada ante las acusaciones, injurias, humillaciones y la condena a muerte. Que te sepamos reconocer y valorar como único Señor y seguirte como único Maestro.